Cuando hicimos el corte, Jorge nos estaba relatando el momento en el que llega la orden de la fiscalía, ¿verdad? Sí. Ustedes se anotizan y enseguida llaman a una movilización para proteger el territorio. Claro. Pero además el operativo fue espectacular, al estilo de Quiroga, que ha cometido tantos desatinos como esto, desalojando, destruyendo vivienda, enviando topadora, ¿no? En este caso se cayó Juan Germán, se llama un personaje que es bueno tenerlo en cuenta porque es un poco el que hace el laburo sucio de Quiroga, de ir, intimidar, atemorizar a las familias pobres. ¿Qué es? ¿Un abogado? ¿Qué es? Es un operador del municipio, está a cargo de todo lo que es tierras fiscales. Y Juan Germán, ex policía federal. Él cayó con 5 móviles. Estamos trabajando, arreglando unos alambres ahí del territorio. Le calza el guante perfecto, digamos, pero perfecto, ¿no? El hombre cayó y atrás todo un desfile de móviles policiales, con el argumento además muy cobarde de decir: no, solamente andamos verificando acá la zona, quién la está ocupando. Esa misma noche nos informó el fiscal, gestionó el desalojo de la comunidad, a pesar de que le mostramos los convenios, lo tratamos ahí, le sacamos mate, le comíamos torta frita. Nos parecía, claro, que realmente andaban de recorrido, no que andaban con intenciones de reprimir. Y bueno, nos cayó la orden de desalojo, y ahí es la parte alentadora de todo este contexto así tan negativo, es la reacción de la sociedad neuquina, porque al otro día estábamos rodeados de un montón de solidaridad, de compromiso, de que es lo que seguimos creyendo que Neuquén va a revertir todo este contexto de apoyo a semejante dirigencia política que gobierna, ¿no? Uh-huh. Creemos que se puede revertir porque hay mucha movilización social, las organizaciones, los gremios, los derechos humanos, organizaciones de jóvenes, estudiantes. ¿Y eso se pudo frenar, ahí, digamos, lo del o entró ahora en un impasse en términos judiciales? Lo que logramos con eso, con esa reacción rápida, fue que la fiscalía revertiera la... no revirtiera, sino que dejara en suspenso la orden de desalojo. Uh-huh. Se dio cuenta de que era un desatino violentar ahí a la comunidad. Dijo, bueno, esta documentación el municipio no lo presentó, vamos a revisar todo y vamos a entonces a evaluar qué hacer. Está en esa etapa está la situación. No sabemos cuál irá a ser la decisión de la fiscalía, pero entendemos desde una lógica jurídica de que no se reúne ninguna de las condiciones para que eso sea calificado de usurpación. Y es una orden del propio municipio que lo cede, y que es el propio municipio ahora que quiere poner, claro, ¿no? Es claro. Que revierte toda una decisión de la anterior administración. Se rompe con toda la lógica de la continuidad institucional, se rompe con el compromiso que tiene el municipio todavía vigente de que tiene que mensurar esas tierras. Uh-huh. Es el único compromiso que tiene el municipio. Después, todo lo demás, los servicios y eso nos comprometimos nosotros a llevarlo. ¿Ya hace cuánto, o sea, que tendrían que haberlo mensurado? Y tendrían, el compromiso era mensurarlo en el 2012. Imagínate, estaba en el 2018. Nos hizo perder prácticamente 4 años valiosísimos, porque nos decían... tenía con la incertidumbre de cuál iban a ser las 50 hectáreas. Claro. Es un descampado absoluto, ¿eh? Tampoco estamos hablando de tierra que está a la orilla de un lago, ni bajo bosque nativo, ni nada por el estilo. Entonces, ¿cuál será el interés de Quiroga, la inmobiliaria que es hoy el municipio? No lo sabemos. Pero algo debe haber, porque si no, no pueden aplicar tanta virulencia y tanta violencia inútil para querer desalojarnos. Y la relación con la provincia, porque estaba pensando que también el relevamiento a nivel provincial también está bastante flojo de papeles, ¿no? Me olvidé ese detalle, que dentro de un relevamiento flojo, que solamente relevó 20 de las 60 comunidades, una de las 20 es la nuestra. Se relevó ese territorio, están los croquis, dibujado, por lo tanto, si tuviéramos que enmarcarlo dentro de la ley fue creada para evitar desalojos o situaciones violentas, o sea, y está. Tiene muchas cosas en contra Quiroga para salirse con la suya en esta. No obstante, nosotros no cantamos victoria, pues sabemos que estamos tratando con alguien que trabaja muy al borde de la ley, por lo tanto, estamos atentos. Sí, y que ya ha hecho desalojos bastante salvajes, digamos. Desalojo. Y ha generado, por ejemplo, muertes de personas que se autoinmolaron, ¿viste? Como, claro, el caso de la familia Pili.
La familia Pili ahí, también otro negocio inmobiliario en tierras valiosísimas que están cerca de una zona recreativa, el balneario Gatica en Neuquén Capital. Le cuento a los amigos que viven afuera de Neuquén, una zona todo privilegiado, ¿no? Hay un negocio claro. inmobiliario muy fuerte que él promueve y que claro. lo banca también, ¿verdad? Sí, claro. O sea, tenés una pata que es la Feria del Libro y toda una movida muy didáctica, cultural, lúdica, con carteles y colores juguetones, y por otro lado tenés esta maquinaria sí, claro. ¿no? de apropiación de espacio público que avanza. Capaz que nos enteraremos cuando no esté más él, seguramente. Mucha obra, mucho recurso, mucho financiamiento en el centro y terribles bolsones de pobreza en los alrededores de la ciudad. Claro. Te decía el tema de la provincia, como para que nos hagas un pantallazo, cómo se están llevando, cómo va también la relación, sobre todo ustedes que están muy de cerca en la cuestión de Loma Campana, claro. Toda la población en territorio, la cantidad de pozos y el nivel claro. de atropello que hay, sobre todo con esta idea de mandar también gendarmes ahí a la zona de los yacimientos. Vos sabés bien, porque lo hemos charlado otras veces, que la actividad hidrocarburífera se hace en una absoluta ilegalidad cuando entran a un territorio comunitario, porque violan todo lo que está normado. Violan la seguridad territorial de la comunidad, el derecho a la consulta, el medir los impactos sociales y culturales que tiene que considerar la industria cuando ingresa a un territorio. Hay numerosas jurisprudencias, fallos que ha dictado la Corte Suprema y la Corte Interamericana, que lo obliga al Estado a actuar de una manera absolutamente distinta a la que actúa hoy. Uh-huh. Por eso nosotros decimos, la ilegalidad de la industria petrolera en territorio comunitario es responsabilidad del Estado provincial, porque es el Estado el que tiene que regularizar las tierras, aplicar el derecho a la consulta, otorgarle las personalidades jurídicas, darle seguridad jurídica a las comunidades. Nada de eso se hace. Y eso es responsabilidad absoluta del gobierno provincial, y le hemos dicho de que la industria no va a estar segura y no tiene ninguna garantía de que pueda trabajar bien o operar bien mientras estén en este marco de violación a los derechos. Esa es la gran deuda que tiene el Estado provincial. El gobernador Gutiérrez se comprometió en la apertura de sesión en mayo de este año a que él iba a tomar decididamente el tema de violación a los derechos a las comunidades y iba a dar una solución. Estamos finalizando el año y todavía no hay señales de esa resolución. Han designado funcionarios que se están ocupando del tema, pero hoy por hoy no hay ninguna solución al conflicto. Jorge, yo primero te quiero agradecer en nombre del equipo de la disponibilidad de tiempo. Sabemos que, de hecho, termina el programa y se van a ver el tema de la agrimensura, ¿no? Todo este tipo de cosas que están sucediendo en estos intentos de balcanizar todas las situaciones para presentarse después como garantes del orden, ¿no? Esto de hablar de la ley, siempre que la ley me permita hacer negocios, es una ley fantástica, claro. ¿verdad? Y así todo, te has tomado un tiempo y viniste a hablar unos minutos con nosotros, así te agradecemos un montón. Yo quisiera, si nos podés, para cerrar, tirar un pronóstico de hacia dónde nos deslizamos hacia fin de año. Estoy notando y creo que hay uno, digamos, los pesimistas son optimistas, pero con buena información. Estamos entrando en una espiral, digamos, en la cual no se está viendo demasiado una solución práctica o que nos incluya a todos, ¿no? Hablo en términos económicos, políticos, las crisis están derivando ya en una crisis sistémica. Y noto que esto sí va a traer mucha muecas rotas cromadas, diría el Indio Solari, ¿no? Mucha historia de aparato represivo en las calles, y me parece que el primer cuerpo es el cuerpo de las y los mapuches. Sí, no, mi única expectativa, mi esperanza, mi optimismo es en la capacidad que tengamos de movilizarnos los sectores afectados por este modelo. Hay un modelo perverso, capitalista, neoliberal, que necesita los recursos naturales, que necesita los territorios, que lo que busca es la ganancia rápida, que lo que busca es mayores favores impositivos o jurídicos para esa explotación irracional, y además un aparato aceitado para reprimir. Entonces la única expectativa, todo ese panorama oscuro tiene la contraparte, que es que tenemos que estar movilizados, que nos tenemos que organizar, que tenemos que estar
coordinado de la mejor forma posible todos los sectores víctimas de este modelo. Y yo creo que hay señales, porque lo que está ocurriendo con la base militar norteamericana es muy interesante. Hay una multiplicidad de organizaciones reunidas alrededor de eso. Uh-huh. La reacción que hubo ante el intento de violencia de Quiroga también a nosotros nos generó la expectativa y el compromiso de que tenemos que estar unidos, que tenemos que estar coordinando fuerzas. Un arco ahí de protección bastante importante, ¿no? Claro. Reaccionó enseguida la... Y que eso implica también compromiso de parte nuestra de reaccionar ante lo que pueda estar ocurriendo en otros frentes sociales. Claro. Esos principios de solidaridad no hay que perderlo, pero ni a palos y menos en este momento de tanta amenaza y de tanto peligro. Esa es la expectativa y la esperanza que nosotros tenemos. Jorge, muchas gracias. No, gracias a vos, Pablito, y mucha fuerza en tu tarea comunicacional. Te necesitamos más que nunca, porque hoy hay tal bombardeo mediático y tanta manipulación y tanta mentira que necesitamos potenciar y que ustedes no pierdan la fuerza en su tarea cotidiana, ¿no? Y tan desigual que tienen que llevar adelante. Así que mucha fuerza a ustedes. No, pues, bueno, creo que desigual no. Ayer estamos, la verdad, no está allá. Jorge, de verdad, muchas gracias. Y buenísimo, el aliento nos llena de orgullo. Nosotros vamos a un rápido corte y seguimos con más Cartago acá por nuestro canal. Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más, no me digan más. Y los escuché y me dijeron, el sábado vamos a matar a Maduro con drones. Hemos probado los drones en Caracas, funcionan, y yo les dije, hágale. Vamos para adelante. Que se prepare, ¿eh? Porque el grupo que está conspirando, mis amigos... son gente bastante competente. Ya se llevó un primer susto, van a venir más. Si hubiéramos escuchado esto, no en una televisión de Miami, sino de Caracas, y el intento de magnicidio aplaudido hubiera sido contra Donald Trump, la travesura de un histriónico showman de ultraderecha se habría transformado en un estruendo mediático sin precedentes y en una escalada de consecuencias impredecibles en la retórica militarista de la Casa Blanca contra Venezuela. El gobierno de Caracas ha presentado pruebas precisas sobre la autoría del atentado contra Nicolás Maduro del pasado 4 de agosto, localizaciones exactas de centros de entrenamiento y lugares de ejecución, conexiones internacionales y un grupo armado con historial en acciones anteriores ha reivindicado los hechos. No importa, el cártel mediático internacional sigue poniendo en duda la existencia misma del plan de magnicidio. Presunto, supuesto atentado, atentado entre comillas, seguimos leyendo en titulares. Lo que en otro escenario del mundo sería un acto probado de violencia terrorista, en Venezuela es un hecho que despierta dudas, especulaciones e incógnitas. Y es que poner en duda el atentado es imprescindible para defender a sus autores y para seguir presentando como víctimas a opositores que, como Antonio Ledesma, piden una intervención militar en su país. O como María Corina Machado, que decía esto en televisión. Aquí nadie está chupándose el dedo y pensando que Maduro va a salir por las buenas, por Ajá. Dios. La salida es por la fuerza. Y fuerza es fuerza. Para la prensa de Madrid, es legítimo que España encarcele músicos por supuestas letras violentas y a políticos catalanes electos por sedición. Pero que en Venezuela se detenga un comando significa que Nicolás Maduro usa un atentado para escalar la represión, para ahondar la persecución política y para reforzar el ataque a sus rivales. Unos rivales que, como el opositor Julio Borges, es perseguido solo por haber organizado un magnicidio o por haber conseguido el bloqueo financiero total a su país. Solo un ejemplo, la empresa financiera Euroclear mantiene bloqueados 1.650 millones de dólares del Estado venezolano destinados a la compra de medicinas y alimentos, en cumplimiento de las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y a solicitud de Julio Borges.
Sobre esto, la prensa mundial, que nos acerca a diario a la crisis económica venezolana, no dice ni una palabra. El día del atentado, los medios denunciaban la detención, incluso la desaparición, de varios periodistas. Es cierto, fueron retenidos por la policía apenas por unas horas. Varios pertenecían a medios que jamás habían cubierto antes un desfile oficial del chavismo. ¿Por qué acudieron ese día? ¿Qué sabían? La colaboración directa de algunos medios con la operación no es ninguna hipótesis descabellada. Si el de 2002 contra Hugo Chávez fue el primer golpe de Estado organizado con la complicidad de importantes medios de comunicación, el asesinato de Nicolás Maduro fue planeado como el primer magnicidio mediático de la historia.